of your body, by the stomping of your feet, by the raising of your arms, by the opening of your mouth, by the yelling, by the shouting, by the screaming out of the praise and your thankfulness. Give God your best. Your best. I don't know if you're ready, but God is going to do something mighty in this place tonight. Without further ado, prepare your mind and your spirit, for we are about to enter depths to learn about praise and worship like we've never entered before. And at this time, I present our Father, the man of God, the prophet that the Lord has instilled in this place, Prophet Jose Font. Praise the Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you honor. Dale un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. We are happy to be here. Se puede sentar en esta preciosa hora. Dios bendiga a todos los que están en vivo en esta hora también, viéndonos alrededor del mundo. Shalom, paz de Dios. Y God Embassy da un aplauso por todas las vidas que... ¡Yay! Come on, somebody. Van a ser bendecidas por Dios. Hoy... vamos a hablar sobre la alabanza y la adoración. Si usted conoce un adorador ahí en línea, you better tell him to join right now. Dígale que se ponga en contacto con nuestro Facebook y entre a esta transmisión en vivo. Usualmente lo que enseñamos no lo hacemos en vivo todo el tiempo. Pero... creo que esta enseñanza debe de irse alrededor del mundo entero. Especialmente cuando se entiende lo que es la alabanza y la adoración. La diferencia. There is a difference between worship and praise. Hay una diferencia entre alabanza y adoración. How we doing with the people there? Great. Okay. Si nos vamos al libro de los Salmos, capítulo 100, verso 4, vamos a entender algo muy poderoso. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 100, verso 4. Y vamos a leer este versículo. It's going to be powerful. Dice... entrad por sus puertas con acción de gracias. Aquí se puede ver algo muy profundo, que no hay alabanza sin gratitud. La alabanza está conectada con la gratitud. Tú me puedes decir a mí, es que todavía Dios no me ha contestado. Todavía estoy en la batalla del año pasado. Todavía hay cosas que no suceden. Vamos a ver. Dice, entra por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. El resultado... de un espíritu de gratitud dentro de ti es alabanza.
Quiere decir que si alguien no puede alabar a Dios sin señalar que hay ataduras que no te dejan alabar, pero no estamos haciendo hincapié y énfasis en eso. Estamos hablando de la gratitud. Then we must check the gratitude level on you. Ah. Gratitude inside of you is what makes you, is what produces praise out of you. Gratitud dentro de ti es lo que produce alabanza. Dice, y alabadle y bendecid su nombre. Mm-hmm. Now, let's understand this. Salmo 103, verso 2. Vamos a entender algo aquí, tremendo. Psalms 103, verse 2. Salmo 103, verso 2. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. This means that praise is not only connected to gratitude, it's connected to memory. I'm telling you. Alabanza no solamente está conectado con gratitud, está conectado con tu memoria. ¿Recuerdas lo que Dios ha hecho por ti ya? Por eso es que muchos llegan con la boca cerrada por los atrios. Porque sufren de amnesia. We don't want no amnesia here in this. Come on. Can I have somebody here in God's embassy? Every amnesia spirit be canceled right now. Esto se ve en las iglesias. El pastor nunca me ayudó. Nunca me llamaron. ¿Y cuántas veces las llamadas? It's that kind of. Quiere decir que toda ingratitud, el espíritu de ingratitud, comienza con una memoria mala. You forget all of a sudden. I'm telling you, this is going to go deep now. Hay personas que se olvidan de momento de todo lo bueno que Dios ha hecho. Lo que está diciendo el salmista es, alma mía, alaba a Jehová y no olvides, por si acaso me vas a tirar la excusa de que Dios no ha hecho el milagro en el 2016. No te olvides de lo que Dios hizo en el 2014, en el 2015, en el 2011. Don't have a bad memory now. No tengas memoria mala. Reprende la amnesia espiritual. Aquí también nos podemos dar de cuenta que la memoria no se ata solamente al cerebro. You can memorize with your soul and spirit. Es por eso que los que tienen aún Alzheimer's, que es los ancianos que borran y van borrando memoria, usted ve que se olvidan de ellos, quiénes ellos son, se olvidan de sus familiares, pero no se olvidan de los himnos ni de los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque ya memorizaron la palabra, no en el cerebro, sino en su espíritu. Did you forget what God did for you? I think a lot of people forget. That means there's no excuse not to praise. No hay excusa para no alabar a Dios. I don't hear nobody. I'm telling you, there's no excuse. There's no excuse. Diga conmigo, no hay excusa para no alabar a Dios. Una de las cosas que tú tienes que entender
Una de las cosas que tú tienes que entender es que alabanza es diferente a orar. Y que en la Biblia hay historias que nos hablan de oraciones estorbadas. Pero no hay historias de alabanzas estorbadas. That means even prayer, something powerful, could be blocked. Or they could even try to block it. Or they could slow it down. But they cannot stop praise. The devil has the ability to fight prayer. If you let him. But not praise. Once you praise, the master comes. When the master comes, there's no room for the devil. Una vez tú alabas a Dios, llega el maestro. Cuando llega el maestro, llega el Señor y el maestro y llega el dueño de ese ambiente. Porque él habita en la alabanza. Do you know what that means? Significa que cuando tú alabas, tú estás creando espacio para que Dios se mueva. More praise, more space. Small praise, small space, small manifestation. More praise, more space for God to do wonders. That's what you need to do. Now. I'm trying to teach us right here. Alguien diga enseñatiza, profeta, enseñatiza. I'm trying to do the best I can. Lucas capítulo 7, verso 36. Vamos a leer esta historia. Are we going to break something here tonight? Y yo espero que los adoradores y los cantantes y todo el mundo esté, y los artistas, todo el mundo viendo, todo el mundo viendo, todo el mundo. Antes de leer esto, quiero hacer un punto de aclaración. Y es que no podemos limitar alabanza o adoración a los que cantan en la iglesia. Yo creo que ese concepto de que vamos a decirle a los adoradores que pasen, eso lo que ha hecho es que ha creado un concepto de que los adoradores que cantan y los que tocan son los únicos que tienen la habilidad de adorar. Cuando la adoración no tiene que ver con música. Es parte. La adoración no es música. La adoración es una actitud. Es una forma de acercarte. La música es una forma de adorar. Pero no es la única. Quiere decir que si usted no sabe cantar, no sabe tocar la batería, no sabe tocar el bajo, el piano, no tiene excusa para no ser un adorador. Es como los intercesores. Vamos a pedir al grupo de intercesores. Está bien que se señale un grupo que tenga el tiempo para hacer un poco de intercesión a una magnitud mayor que otros que trabajan y todo esto. Pero todo el mundo está llamado a interceder. No podemos limitar un grupo porque sepa cantar y sepa tocar, que ellos son los adoradores. Nosotros todos somos adoradores. Porque la música es solo una forma. No es la única forma. Okay. Vamos a ver otra forma de adorar. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Y así fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien,
Vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. This woman knew something that the Pharisee didn't know. Because Pharisees are too far to see. Pharisee. And Sadducees are too sad to see. That's what they say. You see, so los fariseos y todos los feos no sabían lo que esta mujer sabía. Llegó con un frasco. Eso como que es romántico, ¿no? ¿Se está dando de cuenta que la adoración y el romance van juntos? Quiere decir que adorar es tener romance, intimidad con el Espíritu Santo. Dice, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego los secó con sus cabellos. También se los besaba y se los ungía con perfume. Esto era una mujer con un pasado y una situación en su vida de pecado, pero que sabía adorar. ¿Cómo es que una pecadora sabe adorar más que un fariseo que conoce las leyes? Esto no es apto para los religiosos aquí hoy. Y los escribas que me están mirando, agárrense con dos manos. Lo que pasa es que el religioso cree que la adoración tiene que ver con el estado de ánimo que él tenga en ese momento. El religioso piensa que no puede adorar porque tuvo una discusión en la casa o tuvo un percance en el trabajo. Ya está excluido. Piensa que no tiene que hacerlo. O sea, que no, si no lo siente, no tiene que hacerlo. Aquí tenemos una mujer pecadora. Y tenemos un fariseo que conocía las leyes, la palabra, imagino que hacía hasta ayunos. Pero no supo adorar al maestro. Mas sin embargo, esta mujer pecadora agarró aceite, preparó todo. Y dijo, voy a tener un romance con el maestro. Le entró por los pies. Llorando, porque adorar es una actitud, no un sentimiento. That means worship has nothing to do with how I feel. Pero como el religioso está más conectado con él y lo que él hace para agradar a Dios, cuando entra en adoración no sabe cómo hacerlo. Porque está buscando satisfacerse él primero. El pecador sabe que no tiene oportunidad de presentar su vida como algo limpio. Entonces cuando entra dice, lo único que yo puedo hacer es enfocarme en el que está limpio, en el santo, en el puro. Porque si lo hago basado en cómo yo me siento y en mi vida, estoy corto. Quiere decir que adorar a Dios es enfocarte en Dios y no en ti. Oh, I was going to say something. Jesus. Usted sabe por qué hay mucha gente que. Yeah. Usted sabe por qué hay mucha gente que le fallan al Espíritu Santo, le fallan a Dios y no entienden
no entienden por qué cuando le fallan a Dios sienten el Espíritu de Dios más fuerte. Y algunas veces Dios permite ciertas caídas para que la gente aprenda a no enfocarse en su santidad. Porque tu santidad es muy corta cuando tú la traes y la presentas delante del santo. No estoy diciendo de que uno no se esfuerce a vivir en santidad. Si no te esfuerzas, hay consecuencias. Estoy diciendo que a veces Dios te permite entender la actitud. The attitude of things. Que la adoración tiene más que ver con actitud que con tu sentimiento o lo que tú crees que puedes traer al plato para impresionar a Dios. Y hay veces que le fallas a Dios y llegas al servicio y no entiendes cómo ese día que no ayunaste, que no llevabas una semana en consagración, sientes más a Dios que cuando te habías consagrado 7 días en ayuno. Y dice, no siento nada. Primeramente que esto no es por sentir. Y número 2 es que ahora viniste con una actitud humilde. Cuando tú le fallas a Dios, vienes bajito. Señor, no soy digno. Y a Dios le encanta eso. Cuando aquella mujer vino a los pies de Jesús, vino llorando, Señor. No soy digna, soy una pecadora. Ahí fue donde este fariseo entonces comienza a murmurar en su mente y a decir, si este supiera y verdaderamente fuera un profeta, como dicen, supiera quién es esa mujer que le toca los pies y le enjuaga los pies con su cabello. O sea, es una cualquiera, es una pecadora. Mas sin embargo, Jesús se vira y le dice unas palabras. Entonces Jesús le dijo de manera de respuesta, dijo, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno de los que le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. O sea, Jesús hizo como en forma de pesca. Tiró la carnada y el fariseo mordió. Porque ahora es que Jesús viene con el palo grande, con el marrón. Dijo, ok, tú has juzgado bien, o sea, tienes buen juicio. Pero poca gratitud. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? La cualquiera. La que te llevó a pensar que yo no tengo visión. La que te llevó a dudar de mi discernimiento a cuanto a las personas. Hay personas que creen que uno no sabe de qué una persona cojea y por qué anda con ella. Dios nos tiene ahí ayudándolos. Aquí en Garemba, si nosotros ayudamos a mucha gente, algunos son malagradecidos y se van y dicen que nunca se le ayudó. Pero yo no fui llamado a preocuparme, yo fui llamado a dirigir. Yo dirijo, dejo que Dios me use para restaurar vidas allá las personas que piensan lo que quieran pensar. Hay pastores que creen que el pastorado es más para preocuparse que para dirigir. Dirija, no se preocupe tanto. Pastoree con sabiduría, no con emociones. Mira lo que dice. Cuando entré a tu casa, no me diste agua para los pies. Indiferencia.
Personas que invitan al maestro y después no lo saben tratar. Y la unción que tú no respetas, tú no puedes recibir de ella. Tú no puedes poner demanda al manto que tú no honras. Tú no puedes recibir de una unción que tú no respetas. Dice, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste. Pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Esta mujer sabía que su vida no era presentable delante de Dios. Pero ella dijo, yo no soy el importante en esta adoración. Es Dios. Es el Cristo. Quiere decir que la adoración no tiene nada que ver con tus sentimientos, cómo tú te sientes en ese día. Si estás inspirado o no para alabar o adorar, no tiene nada que ver con eso. Primeramente que la alabanza, separando ahora, haciendo un paréntesis entre lo que era la alabanza y la adoración. Vamos a la alabanza un momentito. La alabanza es una ley. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. O sea, si tú estás respirando, tienes que alabar. No está diciendo el que se sienta bien. No está diciendo el que llegó contento. No está diciendo el que le dieron el carro nuevo. No está diciendo el que recibió el cheque. No está diciendo el que todo le ha ido bien esta semana. Dice, todo lo que respira. Mi pregunta es, aunque el día sea malo, ¿estás respirando? Pues tienes que alabar a Jehová. Quiere decir que la prueba no te ha cortado la respiración. Todavía tienes la habilidad para alabar a Dios. Tu alabanza no se define por lo que te pasa en un día. No se define por lo que te pasa en el trabajo. Se define porque tú entiendas que es una ley. Que todo lo que tiene oxígeno y todo corazón que está palpitando y todo lo que tiene vida, tiene que alabar a Jehová. So, en esta noche no hay excusa. Que si me siento así, que si me siento desanimado, que si me siento... Tú te puedes sentir como tú quieras, pero cuando llegues a los atrios, ya no depende de ti. No depende de que tú busques dentro de ti cómo tú te sientes para ver si hoy vas a abrir la boca o no. Es que tú entiendas que la alabanza es una ley establecida en el cielo. Es como el amor. Es un mandamiento, no un sentimiento. La cosa es que nosotros queremos usar siempre nuestros sentimientos y emociones para tratar con las cosas de Dios, cuando la Biblia dice, porque los que adoren, que los tales adoren en espíritu, en verdad, porque para que, o sea, entendiendo que Dios es espíritu. O sea, no trates de llegar a Dios usando tus sentidos o como tú te sientes y tus emociones, sino hazlo en el espíritu. Y muchas cosas que tú haces en el espíritu no las vas a sentir en la carne. Porque si tú te dejas llevar por el espíritu es contrario a la carne. So, ¿cómo tú sabes que estás adorando en el espíritu? Yo sé que estoy adorando en el espíritu cuando lo que estoy haciendo va en contra de cómo me siento. Can I get somebody here to understand? So, esta mujer no estaba tocando un piano. Esta mujer no estaba cantando adoración. O sea, no estaba cantando un himno. Esta mujer no estaba tocando un bajo o ningún instrumento. Ella estaba adorando, enjuagando los pies de Cristo, enjugándolos con sus lágrimas y usando perfume para tener intimidad y romance con Dios, porque adoración no es nada más y nada menos que romance con Dios.
Are you romantic? That makes you a better worshiper. You're romantic. Usualmente un hombre que sabe adorar sabe tratar a su esposa. Ah. Un adorador sabe que no puede pedir sin primero dar. Y Dios está cansado de personas que llegan por la iglesia con la cara llena de ingratitud, expresando. Y se sientan ahí: Señor, dame, derrama. Y no ministran a Dios. No lo enamoran. No traen perfume. Traen queja y la queja apesta. ¿Sabes? Cuando Dios mira y dice: ah, oh, no, queja avanza, queja avanza. Did you bring perfume? That makes you attractive. Who smells good? Somebody smells good. The perfume is your attitude. Dice que el perfume tiene que ver con tu intención. O sea, un hombre sabe si la mujer tiene intención de tener romance con él o no, si lo está haciendo por hacerlo o si está haciendo por cumplir. Y cuando la mujer está haciendo por cumplir, el perfume no es lo mismo. No atrae. Quiere decir que la intención es lo que se conecta. La intención es tu perfume. Que tú llegaste aquí con la intención de tener un romance con Dios en lo que se canta. Y que nada te va a estorbar. Porque cuando tú estás en romance con tu esposo o tu esposo, tú no estás diciendo: ok, espérame aquí que vengo ahora. No. Tu atención está ahí. Tú apagas teléfono. Digo, yo espero. I hope you turn on your phone. I hope. Se apaga el televisor, todo. Atención individual. Atención con calidad. Adorar no significa buscar dentro de ti lo que te hace agradable a Dios. Es como que tú vayas a tener romance con tu esposa y tú le digas: mira cómo me veo, mami, mira, me veo bien. No tienes que decirle a ella cómo se ve. Por eso es que la adoración te desconecta de un espíritu de ego, de egoísmo. Jesus, this is deep. Yo espero que los adoradores estén. Por eso es que la diferencia entre un adorador cuando está cantando para impresionar o cuando quiere mover a Dios, hay una diferencia en la atmósfera. Porque provoca dos reacciones diferentes. Una mueve la carne del hombre y la emoción del hombre, la otra mueve a Dios y Dios derrama. Are you here? Dice: tú no mugiste la cabeza, ya mugió los pies. Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es porque muchos pecados se le han perdonado. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. O sea, tú eres muy santo. La
La persona que es muy santa y nunca ha sido restaurada es juzgamental. Juzga todo. Y hay un mensaje que yo prediqué hace años atrás que significa que hablé sobre la misericordia. Y hablé de lo que significa la misericordia. Hablé que la misericordia es como like a farm. Like a farm. Es como un lugar de siembra. Tú tienes que tener diferentes lugares donde tú siembras. En el amor, siembra de amor, siembra. ¿Sabes? Como la cosecha, como un terreno. Una granja, ¿sí? Y hay muchos que no invierten en la granja de la misericordia. Tú tienes que sembrar ahí. Porque un día tú vas a necesitar ir a esa granja y decir misericordia. O sea, el que poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. En vez de llegar a un lugar de adoración y pedirle a Dios de primero, dame, dale a Él primero. Ofrécele tu corazón, ofrécele tu espíritu, tu intención, tu atención. Y esta mujer, por su actitud, logró sacar perdón del cielo. This is good. Hay personas que quieren sacar algo de Dios, pero como no son buenos adoradores. O sea, lo que yo quiero que tú entiendas es que no puede haber alabanza si no hay adoración. Porque alabanza es exaltación, es un grito de qué, de gratitud. ¡Gloria! ¡Dios lo hizo! ¡Bendice alma mía Jehová! ¿Pero por qué tú la alabas? Por gratitud. ¿Por qué tú tienes gratitud? Porque has recibido algo. Lo que te llevó a recibir ese algo es tu actitud de adorador. Entonces, si una persona usted ve que no alaba, es porque no ha adorado todavía. Porque alabanza es el resultado de lo que tú recibiste en adoración. So when somebody has the mouth quiet, I gotta wonder, is this person a worshiper or something is going on there? I'm telling you. You cannot have praise. Praise is the result of a life of worship. Porque adoración no es media hora en la iglesia. Adoración es una vida rendida a los pies del maestro. Vamos a leer esto aquí. Isaías 25:1. No tiene, lo puede buscar, no tiene que buscarlo ahora, pero apunte. Isaías 25:1 dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. No estás haciendo, has hecho. Desde tiempos antiguos, dice, tus planes son fieles y seguros. Aquí Isaías está alabando a Dios por las cosas que ya él había visto y lo que había oído. Aquí es donde vuelvo y recalco que no hay excusa para tú no alabar a Dios. Éxodo 23, verso 25 dice: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Ay, ay, ay. Worship the Lord and He will bless your bread. You see, hay un resultado. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y dice: yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Worshiping is so powerful.
it will get you healed. Tú puedes llegar enfermo y adorar y salir sano. I don't think you're getting it. Yo sé que solo lo que tú quieres hacer son ayunos, vigilias, guerra espiritual, un sinnúmero de cosas. Pero yo te estoy diciendo que una actitud, que una reacción, que algo que no sea fingido, que tenga la intención en espíritu y en verdad, te puede llevar a tu milagro, a tu sanidad. Only you know how to worship. I'm not preaching. I'm just teaching here. Yeah. I feel something breaking here. I feel something breaking here. Something is changing in the atmosphere. Right now it's changing in the atmosphere. Receive. Hechos capítulo 16 verso 25 dice: a eso de la medianoche Pablo y Sila se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos le escuchaban. Ellos dijeron: la adoración no depende de dónde estamos, cómo nos sentimos, depende de quiénes somos en Dios y quién Él es. Depende de quién es Dios en nosotros. Adorar a Dios es venir ante Dios basados en posición, no en condición. Oh, this is a punchline right here. Worship is knowing how to come to God based on your position, not condition. Because sometimes your condition is not going to be good, but your position as a son. Mi pregunta es: ¿tu hijo se ha portado mal? Tu hijo ha hecho cosas en desobediencia. Tu hijo no te ha hecho caso cuando le has dado avisos. Your son and daughter has disrespected, has disobeyed. But when they come humble, mommy, papi, I'm sorry. Can you please? You know I love you. O cuando un hijo va donde una madre: mami, está joven. Wow, you look beautiful. They worshiping to get something out. Y no importa lo que ha hecho ese muchacho, tú dices: ok, ¿qué quieres? Y aquí es donde Jesús dice: bueno, ¿qué padre que su hijo le pide pan, le va a dar qué? Piedra. Y si le pide pescado, le va a dar qué? Una serpiente. ¿Cuánto más mi padre? ¿Cuánto más mi padre que está en los cielos? ¡Que es justo! Dios te quiere dar. Pero Él te está diciendo: tienes que aprender a sacar de mí lo que tú necesitas con adoración. Engrandece a Dios. Por eso es que usted ve que toda la música que engrandece a Dios se riega, se pega, se va mundial. Cuando yo no entendía esto a profundidad, todos los que me gustaba a mí era: y el diablo se va, y los demonios se mueven. I don't care about the devil and demons. Ese no es mi enfoque. Si llegan, se van. Si se ponen en el medio, Jehová los parte con la espada de Jehová. Se van, se tienen que ir. Jehová los rompe. Pero la adoración que me atrae es la adoración que habla de Dios. Quién Él es. Y es lo que te eleva al cielo. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Diga conmigo: Dios es espíritu.
Say, God is spirit. Y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Con intención y con deseo. Vamos a leer esto. Dice Salmo 103, verso 1. Dice: alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Todo mi ser. Quiere decir que tú puedes usar todo tu ser para alabar a Dios. Siempre y cuando el movimiento que vayas a hacer sea para agradar a Jehová. Por eso es que es bien importante que cuando llegues a la iglesia levantes tus manos. Es imposible que tú levantes tus manos con algo que ya tú conoces que es señal de victoria. Cada vez que tú levantas tus manos, hay un químico en el cerebro que se activa. Y dice, este no está triste nada. Por eso levanta tus manos, no importa cómo tú te sientas. Porque a la que tú levantas tus manos, tu cerebro, tu mente va a decir victoria. No sé dónde está, pero él está levantando las manos porque algo. ¿Sabes? Es imposible levantar las manos y estar deprimido. Por eso levanta las manos y bátelas a Jehová con todo. Bendiga mi ser, su santo. That means there comes a point in your life that you have to use your body to convince your mind. Use it. Use it. Salmo 63, verso 1. Oh Dios, tú eres mi Dios y yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Mira cómo este salmista le hablaba a Dios. No wonder. No wonder. Con razón. Con razón Dios lo tenía tan cerca de él. Mira cómo este hombre romanceaba con Dios. Decía, te busco intensamente, tú eres mi Dios. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Él se puso como tierra seca. Estoy seco. Tengo sed. Si él dijo que estaba seco, extenuado y sediento, quiere decir que hay una sed. Jesus. You see, I want to say something, but I won't say it. I will say it later. Aquí está hablando de algo que él sentía. Pero obviamente si él está diciendo que me siento seco, que tengo sed y esto, y estoy sediento de ti. Quiere decir que una vez él entraba en adoración, había un intercambio. Él daba algo, expresaba algo, y algo Dios le daba a él que quitaba esa sed. Y por eso nosotros no podemos limitar la alabanza y la adoración al grupo que canta en la iglesia. You can't. We are all called to worship. We are all called to praise.